Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La espada en el corazón de María. En la imagen de Nuestra Señora de la Reconciliación, capta la atención su corazón atravesado por la espada. Esta es una señal de dolor relacionada al intenso martirio que sufre la Virgen Santísima al pie de la cruz. Cristo nuestro Señor nos abrió el cielo con su muerte y su resurrección, pero en el camino padeció los mayores dolores. Santa María los padeció con él, y eso es lo que gratifica la espada. Palabra de Dios. Madre siempre virgen intercede ante Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, para que sepamos sobrellevar cristianamente los sufrimientos que la vida nos pone, que sepamos soportarlos con la valentía y esperanza que tú siempre tuviste. Al pie de la cruz, tú no te derrumbaste, seguiste de pie. Concédenos que sea esa nuestra actitud ante el dolor, con la certeza de que Dios sabrá sacar algo bueno, muy bueno, de ese dolor. Palabra de Dios. Servamos, Señor. Te pedimos, Santa María, por aquellos hermanos que padecen un sufrimiento especialmente fuerte, por quienes tienen hijos gravemente enfermos, por las víctimas de los desastres naturales, por quienes han perdido las ganas de vivir, por quienes han sido víctimas de severas injusticias, por los calumniados, para que tu Hijo resucitado les conceda superar el mal momento. Veamos solucionados sus problemas, si así lo quiere Dios. Que pongan en sus divinas y tiernas manos su vida, y que nosotros sepamos darles esperanza y alegría. Palabra de Dios. Te agradecemos, oh Madre Santa, por todas las bendiciones que recibimos cada vez que gozamos de tu invalorable compañía. Tú, que en Nazaret amaste y cuidaste de los miembros de tu familia, a ti encomendados por el Señor, con la mayor humildad te pedimos que por tu divina caridad pongas bajo tu protección nuestros hogares y familias. Acógenos bajo tu manto de misericordia y desde tu elevado trono envíanos tus generosas bendiciones. Ruega para que nuestras familias se mantengan unidas en el amor, en el respeto del uno por el otro, en la alegría, en la tristeza, que se mantengan unidas ante la adversidad, en los problemas y dificultades, en las enfermedades y aflicciones. Madre amada, tú que velas por nosotros, derrama sobre nuestros hogares tus favores, para que sigamos gozando de la inmensa felicidad de seguirte y amarte, sigue siendo nuestro aliento diario y nuestro descanso permanente. Gracias por darnos todo tu amor. Roguemos a Dios, recemos por nuestras familias para que superemos siempre los momentos de dolor y seamos siempre una escuela de oración donde se eduque a los hijos a reconocer a Dios vivo en su Evangelio. Roguemos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos Pureza Inmaculada.
pureza inmaculada. Llena del Señor, oh gran canal de gracia. Canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor, porque sabemos que con gran amor de madre cuides a quienes que te invocan corazón. Por eso ahora te entonamos nuestro canto, para alabarte y pedir intercesión, porque nos haces.